Sí, la verdad que bien. Ya este es el tercer año que estamos y bueno, siempre nos ha ido muy bien, así que este año apostamos de vuelta a estar presentes. Hay gente de Gálvez escuchando esta entrevista. ¿Qué le contamos qué significa el emprendimiento Don Cacho? ¿En qué consiste? ¿Qué características tiene? Bueno, nosotros aprovechamos un poco el auge de la cocina, de la cocina criolla, de lo que se viene, que ahora cocinan mucho los hombres. Bueno, nosotros fabricamos siempre la línea de hornos, parrilleros, y acá estamos, debido al lugar un poco reducido, con cosas más chicas, con las planchas, con parrillas plegables, todo lo que sea para la cocina. ¿Y qué es lo que más salida tiene de todo lo que vemos? Y el furor todavía sigue siendo la plancheta. Sí, yo por ahí uno piensa hasta cuándo, pero la verdad que todo el mundo le gusta, la sigue llevando, así que se ve que es algo que todavía tenemos para rato. ¿Compra el hombre o la mujer acá? La mujer si viene sola compra, el hombre por ahí la cuida un poquito más, pero no, compran. ¿Y las formas de pago cómo son aquí, de contado o con tarjetas? Y acá nosotros estamos trabajando de contado porque tampoco hay internet, o sea, estamos medio... Pero bueno, también hay bancos en el predio, la gente si no tiene el efectivo va, lo retira, es un producto que les gusta, así que no se quedan sin, lo llevan. ¿Se elaboran algunos de estos equipamientos en San Carlos o en la zona, o se compran y se revenden, o se reciclan? ¿Cuál es el proceso? No, la mayoría se fabrica. Por ahí hay cosas que, por ejemplo, no sé, plegadoras, llevamos a plegar a plegadoras, porque el enlosado se manda a hacer. Pero, y bueno, y las cosas de fundición que se compran para armar los quemadores, pero el resto, lo que es hierro, las planchetas, todo eso se hace en San Carlos. Este auge de la comida criolla ha hecho que proliferen distintos elementos para cocinar. Sí, porque la gente, incluso la gente por ahí trae su propia idea y te dice, che, haceme esto, o no sé, hoy, por ejemplo, una de las cosas curiosas que me pasó, que ahora también, y yo soy uno que cocina el asado a gas, y traje un solo parrillerito a gas, y el día martes cuando estábamos armando, uno de los expositores lo vio y me dice, yo quiero un parrillero a gas. Yo lo tengo, le digo, y ya me lo compró, así que eso también está muy de moda para los departamentos, los lugares reducidos, que no se puede prender fuego. Bueno, para la gente que está escuchando, ¿dónde te encuentras? Nosotros estamos en San Carlos, siempre en el mismo lugar, en calle San Martín, al 1700, en la esquina de la cristalería, nos pueden ubicar muy bien. Así que, bueno, ahí está, en horario comercial estamos siempre.